Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo. Una vez, José tuvo un sueño. Les dijo, escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho. Pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron, ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después, José tuvo otro sueño que también le contó a sus hermanos. Les dijo, ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias? Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Un día los hermanos de José fueron a buscar pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos, y antes de que se acercara hicieron planes. Se dijeron unos a otros, miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, dijo, no lo matemos. No derramen sangre. Échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto,
vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y que no lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas. Por 20 monedas de plata. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí adentro, rasgó su ropa en señal de dolor. ¡José! Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el muchacho ya no está. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Se la mandaron a su padre con este mensaje: encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo: sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. Aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Ira, que era del pueblo de Adulam. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sua. Y se casó con ella. Cuando se unieron, ella quedó embarazada y tuvo un hijo, al cual llamó Er. Volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo, al cual llamó Onán. Todavía volvió a tener otro hijo, al cual llamó Sela, que nació cuando Judá estaba en Kesib. Judá casó a Er, su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Pero al Señor no le agradaba la mala conducta de Er y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: únete a la viuda de tu hermano y cumple así con tu deber de cuñado, para que tu hermano pueda tener descendientes por medio de ti. Pero Onán
Juan sabía que los hijos que nacieran no serían considerados suyos. Por eso, cada vez que se unía con la viuda de su hermano, procuraba que ella no quedara embarazada para que su hermano no tuviera descendientes por medio de él. El señor se disgustó mucho por lo que Onán hacía, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela sea mayor de edad. En realidad, Judá pensaba que también Sela podría morir como sus hermanos. Así, Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó el tiempo y murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Cuando Judá dejó de guardar luto, fue al pueblo de Timnat, donde estaban los que trasquilaban sus ovejas, y su amigo Ira, el adulamita, lo acompañó. Cuando Tamar supo que su suegro había ido a Timnat a trasquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enaim, que está en el camino a Timnat. Hizo esto porque se dio cuenta de que Sela ya era mayor de edad y, sin embargo, no la habían casado con él. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta, pues ella se había cubierto la cara. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella y, sin saber que era su nuera, le dijo: ¿me dejas acostarme contigo? ¿Qué me vas a dar por acostarte conmigo?, le preguntó ella. Voy a mandarte uno de los cabritos de mi rebaño, contestó Judá. Está bien, dijo ella, pero déjame algo tuyo como prenda hasta que me lo mandes. ¿Qué quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello con el cordón y el bastón que tienes en la mano, respondió ella. Judá se los dio y se acostó con ella y la dejó embarazada. Después, Tamar fue y se quitó el velo que tenía puesto y volvió a ponerse su vestido de viuda. Más tarde, Judá mandó el cabrito por medio de su amigo adulamita para que la mujer le devolviera las prendas, pero su amigo ya no la encontró. Entonces les preguntó a los hombres de ese lugar: ¿dónde está esa prostituta de Enaim, la que estaba junto al camino? Aquí no ha estado ninguna prostituta, le contestaron. Entonces, él regresó a donde estaba Judá y le dijo: no encontré a la mujer, y además los hombres del lugar me dijeron que allí no había estado ninguna prostituta. Y Judá contestó: pues que se quede con las cosas para que nadie se burle de nosotros, pero que conste que yo mandé el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después, vinieron a decirle a Judá: Tamar, la nuera de usted, se ha acostado con otros hombres, y como resultado de ello,
ha quedado embarazada. ¡Sáquenla y quémenla!, gritó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella le mandó decir a su suegro: el dueño de estas cosas es el que me dejó embarazada. Fíjese usted a ver de quién son este sello con el cordón y este bastón. Cuando Judá reconoció las cosas, dijo: ella ha hecho bien y yo mal, porque no la casé con mi hijo Sela. Y nunca más volvió a acostarse con ella. El día que Tamar dio a luz, tuvo mellizos. Al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y fue su hermano el que nació primero. Por eso la partera le llamó Fares, pues dijo: ¿cómo te abriste paso? Luego nació el otro niño, el que tenía el hilo rojo en la mano, y lo llamó Sara.